Lo que sí va a pasar es que al onceavo, doceavo año van a ver cómo va a ir bajando poco a poco. Y después del quinceavo año, del año 15, empieza a bajar, pero realmente muy rápido, porque ya se empieza a abonar mucho capital. ¿Por qué? Porque, repito, siempre el salario tiende a subir, por lo tanto la amortización va a ser mayor. ¿Qué pasa? Si alguien deja de pagar por algún año o dos años, entonces ahí sí la vía del crédito aumenta. Lo que no podemos hacer nosotros es cobrar más de las semanas, no tanto por año, es por semanas que se haya contratado. Es decir, creo que son más o menos unas 350 semanas. Si a las 350 semanas ya se pagó, se ha pagado 350 semanas, entonces se liquida el crédito automáticamente, que son lo equivalente a 30 años. Pero no sé, si se ha pagado, no se puede ir más allá. Entonces, si todo se hace correctamente en 15 o 17 años... 17, 18 años en promedio se paga todo el crédito. Delegado, y sobre este autobús que está aquí ahorita en la ciudad. Es una campaña nacional que está poniendo énfasis en el acercamiento que debe tener el Infonavit hacia el usuario, al derechohabiente, al trabajador. Es una nueva forma de hacer las cosas, una forma distinta de ponernos en un lugar que tenga afluencia, y aparte aquí lo que podemos hacer es precalificarlos, decirles cuánto tienen a su cuenta de vivienda. También vamos a poner un módulo de cobranza, es decir, si tienen algún problema con la vía de su crédito, aquí también lo podemos esclarecer, y también un módulo de fiscalización para los trabajadores que tengan alguna duda sobre las aportaciones que tienen que hacer el Infonavit. Es una nueva campaña nacional, va a recorrer todo el país este Infonavit. Y es una forma atractiva de acercarnos al derechohabiente y de que vean que el Infonavit está muy cerca del trabajador, porque así debe ser, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar? Hoy de 9:30 a 3:30 de la tarde, mañana se va a Chihuahua y esperemos que esta campaña siga y que pueda regresar a Durán. Entonces ahorita, si viene una persona, entra al camioncito, ahí se puede precalificar, ahí va más, aquí van a estar todos los asesores. Y le puede decir las dudas que tenga sobre su crédito. También, si quiere contratar algo, le podemos dar algún tipo de asesoría. Y ya en la delegación le podemos sacar su crédito.